Estamos en entrevista, pero si sí nos dabas como pistas. ¿Viste? Porque... ¿Verdad que sí? Oye, estamos bien aquí, ¿verdad? ¿Estamos sí. seguros? Sí, no hay tema. Okay. Cuéntenme, ¿qué quieren que les responda? ¿Qué dudas ¿Cómo te tienen? Sientes justamente para entrar a la casa? Me siento muy bien ahora que me liberé de tantas cosas. Siento que va a ser una gran oportunidad para mí, para todos mis compañeros que van a estar ahí adentro. Y estoy feliz de estar en el proyecto más exitoso, la verdad. Estoy muy agradecida con la productora, que es una mujer maravillosa, Rosa María Noguerón. De verdad, le agradezco mucho y pues feliz. Y además, son como unas vacaciones para ti allá adentro. Son como unas vacaciones pagadas. Yo feliz, feliz de estar ahí hasta que la gente quiera. Soy muy buena echando la flojera. Yo la verdad, espero arreglarme. O sea, de verdad espero pararme y maquillarme y para que me vean guapa, pero a mí me encanta la flojera y me encanta estar en pijama. ¿Qué te dice tu psicólogo, tu psiquiatra? No me voy a ir, respondemos todas las preguntas, no se amontan en noche. Oye, Galita, algo que llamó mucho la atención fue que durante la conferencia, pues de alguna manera, comparaste a tu mamá con el demonio. ¡Cotorren! Un ratito, ya saben que yo soy sarcástica. Y fue de alguna forma, me estaban preguntando cosas y como para ver si yo estaba lista para entrar a la casa y digo, mira, me eduqué con Satán. Entonces ya, ¿qué otra cosa? Es que todo la pero se dijo. No, hombre, ojalá. ¿Tú crees que yo podría planear todo esto? Sería una pistola. O sea, imagínate. Oye, así de, me voy a pelear con la persona que más amo. ¿Sí te vas a despedir de ella antes de entrar a la casa, Gala? ¿De tu mamá? No lo sé, si lo hago les cuento, pero no lo sé. Hasta ahorita no. Es que no es... Uno no puede perdonar tantas veces, ese es el tema, y yo ya perdoné muchas veces, entonces, no lo sé, no quiero ser de esas mujeres que tienen el novio tóxico y ya lo ventilan y van con toda la familia y luego, ay, regresé con mi novio, hay que ser congruentes. Oye. Entonces, no, me han preguntado mucho así de, oye, ¿la perdonarías y tal? Y digo, a ver, ¿cómo? O sea, ¿estamos en el mismo canal o no? ¿Sigues sin ver nada de internet? No, ya tengo internet, mi hermana me contrató a internet, gracias. Obviamente he estado chismeando mucho, ahorita he tenido mucho trabajo y he estado pues bastante ocupada como Megus y no he tenido tiempo de enfocarme en las cosas que ella dice porque sigue subiendo cosas, sigue diciendo y me altera, entonces prefiero estar ahorita. ¿Cómo lo está haciendo ella también para bañarlas a ustedes, para enseñarnos una lección? La verdad no sé, no te puedo decir lo que ella piense, no lo sé porque no estoy en su cabeza. Oye, pero ella sabe que tienes depresión, que tienes ansiedad y eso altera más o aviva más esa parte, ¿no? El que te estén como dicen, como cuchillitos. Sí, y así estuvo, pero así estuvo todo este tiempo, imagínate, yo no dije nada. Yo hice una novela, me aventé una novela, me fui a la isla todavía. O sea, primero fui a la isla, luego me aventé una novela y dije... No voy a ventilar cosas porque, como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Yo entiendo y totalmente cierto. Yo por eso estaba callada. Pero ya tomó la decisión de hacer esa nota, pues tampoco me voy a dejar, ¿no? ¿Ya te pusiste a pensar, Gala, cuál podría ser la solución para arreglar este problema con no ella? No hay solución. No hay ninguna solución. No hay solución. Esto ya está roto. No la perdonas, ¿estás dispuesta a sentarte a platicar? No, es que yo de verdad muchas veces lo hice y siempre, cuando haces terapia, tienes que tener mente sabia. No tienes que tener una mente, o sea, la mente emocional y la mente racional, tienes que aprender a llegar a la mente sabia y eso es lo que te hace decir, bueno, veo el panorama completo, está equivocada, pero voy a seguir intentándolo. Y ya lo hice muchas veces y estoy muy cansada, entonces, pues por mi parte no vendrá eso. Si viene de parte de ella algo así, una disculpa en algún momento, pues lo contemplaré. ¿Cómo se han apoyado tu hermana y tú justamente en este proceso? Ahorita me dices, no te preocupes, no me voy. ¿Mande? ¿Cómo se han apoyado tu hermana y tú en este proceso? Porque vimos que también tu hermana pues salió afectada. Sí, todos salimos aquí afectados. En la guerra nunca gana nadie, o sea, a todos nos tocó. Supongo que mi mamá está viviendo su proceso, mi hermana está viviendo su proceso, yo estoy viviendo mi proceso público, desafortunadamente. Pero ¿sabes qué? Que yo veo esto más como una oportunidad porque creo que es la forma también de conectar con la gente y que entiendan que los artistas sufrimos y tenemos problemas existenciales y no por ser famoso y tener ciertas cosas que puedes llegar a tener, lo tienes todo, ¿no? O sea, eso admiramos de ti. Voy con ella porque ya ella había preguntado, dime. Qué buena hija fuiste, Gala, porque la verdad, sí. Tu mamá tuvo cáncer. Siempre estuviste ahí con ella. Sí, yo, o sea, si a mí algo me pasa, yo me voy tranquila. O sea, ¿Llegarías a un acuerdo con tu mamá o todo esto? Pues no sé, la verdad no me gusta hablar de dinero. Ya le di mucho. O sea, fueron 18 años de carrera, pero como les digo, ella no me manejaba, ella me dejó de manejar a los 11 años. Por supuesto, se tomaban las decisiones en conjunto. Llegó un momento en el que
me di cuenta que la más racional era yo y dije, tengo que tomar las riendas de mi camino. Le dije adiós y yo seguí dándole dinero. O sea, cuando nos separamos yo seguí, ¿me explico? Porque estaba trabajando y sé que es una mujer de 55 años, sé que es difícil e independiente de eso, con todo y todo uno sale adelante, aunque tenga 55 años. ¿Ya existía un proceso legal? ¿Esto es cierto? ¿Ya hay un proceso? No, pues yo no tengo tiempo. O sea, si ella tiene tiempo, pues ya, que me llegara la demanda o no sé qué, de la casa de los famosos. Dinero, Gala, ¿qué piensas ahora que ella estaría pidiendo dinero en sus redes sociales? Patético, a sus seguidores. Patético. No tengo otra palabra. Pero ella reclama una indemnización por esos años. Yo ya le di todo. Ya, le di mi alma, mi juventud, mi vida, dinero. Obviamente no le puedo dar más. Y si la justicia le da, o sea, dice que le tengo que dar, qué mamada. El oye, ¿no crees que habría que te va a ir muy bien? La figura de la madre siempre es muy importante. Ay, feliz. ¿Cómo vas a manejar esta parte? Yo estoy bien, o sea, la verdad, cortar de tajo una relación tóxica te hace saber subir tus estándares. Entonces, solo me quiero relacionar con gente igual que yo. O sea, gente que sea inteligente emocionalmente, gente que sea congruente y buena. Y si no, vaya, vámonos, el que sigue, aunque sea mi mamá. Sí. La terapia es lo mejor, yo les recomiendo a todos. Gracias por todas las cámaras, de verdad, y por la atención. Tomo mucha terapia y antes de esto, antes de entrar a la casa, he estado tomando mucha. Obvio, me va a hacer falta allá adentro. También hay gente profesional allá adentro, por si algo sucede. Pero yo me siento bien. ¿Sabes qué me daba miedo? Mi mamá minimizaba mucho mis problemas. Mi mamá minimizaba mi ansiedad, minimizaba mi lesbianismo. No, no es cierto. Mi bisexualidad. Minimizaba mi depresión. Y por fin que alguien me entienda y que sea el público el que me diga, ay, yo también te entiendo, y lo haga evidente, para mí es el mejor regalo, porque creo que no hay nada más doloroso que la gente que amas haga como que no existe un trastorno mental. Dala, patético, bueno, que pida dinero en sus redes, pero ¿cómo te hace sentir aquí esta parte? Pues mal, no me gusta estar hablando así, pero pues no tengo otra palabra, no me gusta ver todo lo que sube, creo que tiene que parar, y es lo que yo le pedí desde el principio, y sigue, y la mujer sigue, y sigue, entonces, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Hablaste con ella después de esta publicación, de la publicación de la revista? ¿O qué la llevó? Yo no hablé con ella, o sea, yo sí hablaba con ella antes de eso, y después de eso, yo, como lo dije en el live, yo dije, yo no tengo mamá, o sea, se acabó, porque llega un momento que dice, soy buena, y la gente se pasa de lanza, oye, ya me cansé que estén pasando por encima de mí. Entonces, yo ya no tengo contacto con ella y no creo tenerlo en mucho tiempo. ¿Algún mensaje para ella aprovechando las cámaras, tal vez? Que Dios la bendice, que yo le deseo lo mejor, que yo la amo con todo mi ser, que pare, por favor, que recapacite y ya. ¿Y la perdonaría si te buscara ahora que pues, te va a ir muy bien en la Casa de los Famosos? Porque me vaya bien en la Casa de los Famosos, de la Casa de los Famosos, no la perdonaría porque me vaya bien. La perdonaría porque realmente haya una intención de querer construir una relación nuevamente conmigo, y eso voy a ver si quiero, porque mi tiempo es muy valioso y no se lo dedico a todas las personas.